Bé, bona tarda. Passen uns minuts a les 7, així que comencem ja. Gràcies a tots i a totes per venir. En ple mes de juliol és difícil i, i veig que, que hem omplert. Avui tanquem el curs acadèmic 2017-2018 i ho fem amb un convidat de luxe, el professor Boaventura de Sousa Santos. Abans de presentar el professor de Sousa, he d'agrair a la càtedra Ferreter Mora la seva col·laboració en l'organització de l'acte. La càtedra Ferreter Mora, de pensament contemporani, va ser creada el 1989 a la Universitat de Girona, amb l'objectiu bàsic d'organitzar cursos de pensament contemporani dirigits per pensadors eminents amb prestigi reconegut a nivell internacional. Amb el nom de Lliçons Ferreter Mora, la càtedra ha convidat pensadors de referència com Riker, Chomsky, Singer, Sloterdijk o Bauman. Enguany, el convidat ha estat el professor Boaventura de Sousa. I gràcies al conveni que l'Ateneu Barcelonès ha amb la càtedra, a partir d'ara podrem gaudir a Barcelona d'una conferència del convidat de cada any. Passo a presentar el conferenciant. Boaventura de Sousa Santos és professor emèrit a la Facultat d'Economia de la Universitat de Coimbra i Distinguished Legal Scholar a l'Escola de Dret de la Universitat de Wisconsin-Madison. També és Global Legal Scholar a la University of Warwick. També és, és un currículum molt llarg, com veuen, és director del Centro Socials de Socials Sociais de la Universitat de Coimbra i coordinador científic de l'Observatorio Permanente de Justícia. Ha publicat nombroses obres sobre globalització, sociologia del dret, epistemologia, democràcia i drets humans. Els seus llibres es tradueixen a castellà, anglès, italià, francès, alemany, xinès i romanès. Actualment, dirigeix el projecte Alice Epistemologies del Sul, projecte financiat pel European Research Council, un dels fons de més prestigi internacional i competitiu per a la recerca a Europa. Aquest projecte pretén cercar avantatges globals i alternatius en temes com la refundació de l'Estat, l'estudi d'alternatives en la democràcia i en l'economia i d'un llenguatge també alternatiu en els drets humans que, com argumenta el professor, i suposo que, que avui ens en parlarà, està contaminat pel, pel, pel colonialisme occidental. Podem dir que el professor de Sousa és un pensador de les noves formes d'emancipació social i d'alternatives polítiques i el punt de referència per repensar aquestes estructures és el que ell anomena les epistemologies del sud, el coneixement de sabers i pràctiques que fins ara han estat invisibilitzades en la globalització hegemònica. Tota aquesta feina ha portat el professor de Sousa a ser considerat un dels int intel·lectuals de referència de la nova Esquerra. I així que moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació yeah. i tenir <tots> la paraula. Moltes gràcies, Gordi. Moltes gràcies a totes i a tots per haver venit aquí a aquest fin de tarda. Me uh, disculpen de no hablar català. Uh, abro esta lengua que es un porteñol mejorado, avanzado, que, que se confunde muy bien con el español, y que es mi lengua de comunicación cuando dicto clases o charlas aquí o en América Latina. Uh, es un gusto enorme estar aquí. Hace poco tiempo, por curiosidad, yo estuve en el Ateneo de Madrid y ahora estoy aquí en el Ateneo barcelonés. Quizás dos historias distintas pero semejantes, mismo en el momento en que surgieron en nuestras ciudades. Y es por eso un gusto, porque los Ateneos de alguna manera simbolizan el modo como la sociedad civil busca también uh, algún protagonismo social y político, uh, sobre todo uh, el mediados del siglo XIX. Estamos en un tiempo distinto. Pero el tema que les voy a tratar, de alguna manera, es un tema que exige el protagonismo de la sociedad civil. Son, y um, sugerido la, la posibilidad de hablarmos acá, de generar políticas públicas a partir de las epistemologías del sur, alternativas, uh, alternativas políticas, sociales, culturales, a partir de las epistemologías del sur, un tema que trato en varios trabajos en tiempo más reciente, resientes e que eh ah, gustaría de compartir con ustedes algumas das mis inquietudes e despois ah, abrirmos ao debate para as diferentes eh, cuestiones que son moi grandes. Estamos aquí en, en Cataluña en un momento realmente onde hai problemas fundamentais e calientes e que por isso, estou seguro que algúns dos temas van suscitar algún debate. En primer lugar, nosotros aquí en Europa y tengo que referirme obviamente a este continente donde nos ubicamos en este momento, a pesar de que mucha gente que está aquí quizás viene de otros continentes, uh, enfrentamos problemas globales, problemas globales que tienen un perfil distinto uh, y características distintas por, por veces en Europa, pero que son uh, realmente el problema, son problemas globales en la medida en que vemos hoy que hay un Uh, de alguna manera un ciclo neoliberal reaccionario en el mundo, uh, que de un perfil muy específico, que tiene una manera de ver la economía y las sociedades a partir fundamentalmente. De una perspectiva del capital financiero, que está completamente globalizado y que no tiene fronteras, 50 firmas del capital financiero controlan 50 trillones del PIB mundial, el PIB mundial son 80 trillones, entonces, ustedes pueden imaginar la concentración de poder financiero en estas firmas, de las cuales, de hecho, cinco son las que tienen más poder. Por eso no sorprende que cuando en nuestros países hay elecciones, por ejemplo, la primera reacción de los periódicos ahora mismo, por ejemplo, en, en México, cuando López Obrador ganó las elecciones, la primera reacción es saber cuál fue la reacción de los mercados. Eh, no de los ciudadanos. No sé si el, las elecciones, los el resultado son buenos, pero los ciudadanos sí. No. Uh, lo que, uh, cuál fue la reacción de los mercados. Y los mercados son cinco inversores globales que, de hecho, determinan lo que estos uh, estos mercados. Esto significa que el primer gran problema es una gran concentración de riqueza. ¿no? Los ocho hombres más ricos tienen tanta riqueza cuanto la mitad más pobre de la humanidad. Eso nunca pasó antes. Y esta riqueza es una riqueza, ostentación, es una riqueza visible. Hubo un tiempo que los ricos tenían una cierta vergüenza de mostrar su riqueza y la ocultaban. Hoy, hoy no, es ostentatoria, se ostenta esa riqueza y realmente nada pasa. Y hay muchos otros que van con eso. La degradación, obviamente, de la naturaleza, son problemas, los problemas ecológicos, son problemas globales también. Tenemos en Europa y en el mundo en general. Déficits democráticos muito grandes, falamos muito do déficit democrático da União Europeia, mas em muitos países, agora mesmo vengo de Argentina e de Brasil, dois países que uh, passam por períodos de grande convulsão política, uh, onde estamos em regimento, sobretudo de Brasil, que não sabemos se si é democracia, se si é dictadura, se si é uh, algo gris. Eh, que se está por ahí a través de golpes institucionales, y entonces el drama que ustedes han visto, algunos de ustedes que están interesados en eso, de domingo pasado: se Lula da eh, Silva, que fue el presidente, va a ser suelto o se, se queda en la prisión. Un juez dice que va a ser suelto, otro dice que se queda en la prisión, y no se sabe cuándo va a ser suelto, cuándo va a, a o, o salir de la prisión, pero realmente muestra que hay convulsión. Las instituciones son convulsas, son contradictorias, son manipuladas políticamente. Y eso es realmente un gran problema que nosotros enfrentamos. El otro es el desempleo juvenil, prácticamente en todas las ciudades de Grecia a Italia, las, las sociedades de Grecia a Italia, a España, en Portugal menos en este momento, pero en muchas otras sociedades, Argentina, Brasil, estas ciudades. El desempleo juvenil es un problema muy grave, con 40% de por veces de nivel de, de desempleo, y por eso es también algo que uh, uh, nos preocupa. Por otro lado, hay una violencia creciente, un poder demasiado agresivo que hace que cada vez más gente sea desechable, gente desechable realmente, gente que no es verdaderamente humana y que es tratada como si fuera Carne, como decía el primer ministro Salvini en Italia reciente sobre un barco de una ONG, o sea, gente que no es gente, gente que es subhumana, gente que no es tratada y que no tiene derechos como los normales humanos, ¿no? A pesar de que vivimos en una cultura que se dice humanista, pero que ataca diariamente la dignidad de, de, de refugiados y de, de inmigrantes. Estamos en una ciudad que quiere ser más de acogida para estos uh, po pueblos, gente que viene a nuestras ciudades, pero realmente tenemos que discutir si hay condiciones para hacer una acogida digna, uh, una acogida que haga de, ella, de ellos ciudadanos y ciudadanos de nuestra sociedad. Por eso me parece que hay problemas complicados en nuestro tiempo. Y son vistos de manera distinta en los diferentes continentes, pero tienen muchas semejanzas. Por ejemplo, el crecimiento de un populismo de extrema derecha. Lo vemos en India de manera brutal en este momento, donde el hinduismo se enfrenta de alguna manera con el islam, politizando las diferencias, dividiendo las comunidades y creando muchos problemas. Y aquí en Europa el extremismo, el populismo de extrema derecha con la desobediencia política de los países como Polonia, como Austria, como Hungría y ahora Italia también, a las políticas de la Unión Europea, bastante tímidas por supuesto, pero que de alguna manera buscando una, una solución compartida para el problema de las migraciones de refugiados y esos países vetan cualquier iniciativa. Y entonces España surge como un país que muestra en el sur eh, alguna sensibilidad a la cuestión eh, migrante. Y con esto aumenta el racismo, la xenofobia, la islamofobia en nuestro continente. Eh, se, se habla de eso muy claramente. La semana pasada estuve aquí con, con inmigrantes sin papeles que luchan por sus papeles, su regularización en un encierro aquí en la ciudad de Barcelona y, obviamente, me contamos historias de, de corrupción, de plata que tiene que pagar, 3.500 euros para papeles para poder regularizarse y nunca se van a regularizar, con una ley de extranjería que parece un proceso kafkiano que lleva años y años y años de, de regularización y de otras historias que todos ustedes conocen, por eso muestran que existen aquí, como existen en Portugal, como existen en Italia, como existen en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos en esta situación eh, en Europa, donde a pesar de todos los europeos tienen un bienestar muy superior a todo el resto del mundo, digamos, pero que en este momento parecen creer defenderse? Eh? de toda la gente que quer de alguna manera compartir con nosotros alguna de, esa, de ese bienestar e nos defendemos através de una fortaleza que va criando cada vez más fronteiras. Pero nosotros sabemos por experiencia, <coughs> por experiencia que quanto más fronteiras hay menos Europa hay. e por eso menos cohesión, menos uh, acción colectiva en nombre de Europa que sí misma es obviamente algo bastante problemático, Y yo tendré mucho gusto en hablar con ustedes sobre qué pienso de la Unión Europea y qué podemos arreglar para el futuro. Por eso todo esto ha creado una idea en Europa, pienso yo, de altas expectativas que toda Europa tuvo después de la guerra. Estamos en el continente más violento del mundo, tenemos que saber, 78 millones de personas muertas en dos guerras, ningún otro continente ha matado tanta gente en guerra. Eh, para hablar son, simplemente de los muertos acá, porque hubo muertos también fuera del de continente en las guerras, muchos coloniales, pueblos coloniales, que murieron en las dos guerras en África también. Y ya están contados sus números y sabemos que realmente hay bastante gente. Y por eso, quizás, cuando la Unión Europea surge, tiene altas expectativas, sobre todo para resolver el problema de la paz. Es necesario que las grandes potencias, sobre todo Francia e Inglaterra, que eran potencias siempre muy, muy hostiles a unas a las otras, que tienen guerras sucesivas desde el siglo XVII, que se pongan en armonía y que resuelvan por eso esos problemas. Y la Unión Europea surge con una posibilidad de suma positiva, todos vamos a ganar. Eh, ganan los, los países ricos, más ricos de Europa, y, y también las periferias de Europa. Y desde el siglo XIV a hecho, Europa tiene una serie de periferias. Tiene la periferia norte, la periferia sur, que es Portugal y España, la periferia sureste, que es los Balcanes, y la periferia este, que es Polonia, Bulgaria, Rumanía, etc. Y esto fue siempre así. Las ciudades del norte de Italia, hasta después las grandes ciudades las guildas, hasta el uh, mar báltico y después Holanda y Londres, eran el centro uh, nevrálgico de Europa y después había las periferias. Bien, la Unión Europea era un proyecto de eliminar estas periferias todas, ¿no? Uh, la verdad es que desde el siglo XIV una sola periferia entró en el centro de Europa la periferia nórdica los países nórdicos son parte del centro europeo en términos de desarrollo en términos de políticas las otras periferias se quedaron más más retrasadas y europa europa del sur portugal españa siempre un poquito más retrasados de que el resto de europa y, y también obviamente la europa del sureste fue sujeta a una intervención agresiva política eh, que, que fue la destrucción de Yugoslavia y eh, la nueva balcanización de los Balcanes por iniciativa de eh, la, la, la Alemania y colaboración de la NATO y de los Estados Unidos. Y, y eh, obviamente la, la, la periferia del este estuvo en el mundo soviético y ahora entró y está entrando en un proceso de desobediencia política, en un populismo de extrema derecha que eh, se crece por todo lado en Europa, no solamente en las periferias, sino también en Holanda, sino también en Dinamarca, por ejemplo. También crece, también crece en Italia, bastante grande, crece en Alemania, ¿no? Y por eso crece por todo lado un sentimiento de gente que ya no acepta este proyecto. Porque de alguna manera este proyecto ya no existe, parece una ruina y para muchos estamos en Grecia, para muchos como por ejemplo, por ejemplo los griegos piensan que estamos en una ruina, no que no les guste la Europa, porque quiere y quieren seguir en la Unión Europea, pero eh, la deuda fue una manera, la manera como la Unión Europea manejó la deuda de Grecia fue muy trágica, muy difícil para los griegos que perdieron 25% del PIB. Y, y por eso eso no se perdona fácilmente y por eso también ahí se crea toda una política que es con todo el crecimiento del populismo de extrema derecha que es una política de resentimiento hay mucho resentimiento en Europa hoy y de alguna manera es la política de, de la extrema derecha en el, sobre todo en el este de Europa es una política de resentimiento y la política de resentimiento se caracteriza por poner víctima en contra víctima. Uh, es así, por ejemplo, en los Estados Unidos, no son solamente los ricos que votan en Trump, son los pobres obreros que votan contra los pobres obreros latinos. En Sudáfrica son los pobres negros sudafricanos que van con actitudes racistas en contra de los pobres negros de Zimbabue y de Mozambique. Víctima contra víctima, no víctima contra el opresor. ¿Por qué todo esto? Básicamente porque nosotros estamos en una situación difícil en cuanto a alternativas. Nosotros, cuando nació el siglo XX, al inicio del siglo XX, aquí en Europa, sobre todo aquí en Europa, y realmente Barcelona es muy interesante en esto, porque Barcelona es entonces es un lugar de encuentro, de, de los luchadores de las luchas anticoloniales, por ejemplo, fue aquí que, eh, que eh, José eh, Rizal eh, encontró en la, en la prisión de Montjuic eh, los otros líderes de la, de la liberación cubana, por ejemplo, acá, Estanza y otros. ¿no? Entonces, hay aquí, eh, realmente Europa estaba en un momento en el siglo XX con dos grandes modelos de transformación social progresista. Uno era la revolución y otro era la reforma, reformismo social. La revolución tuvo en 1917 su grande símbolo que fue la Revolución Rusa y la reforma o el reformismo fue lo que vino a, a ser la posición predominante en Europa después del fracaso de la Revolución Alemana de 1918-1921. Y es entonces que básicamente el reformismo se va a confundir sobre todo después de la guerra con lo que llamamos socialdemocracia, o sea, una una democracia que busca enriquecerse e incluir a la gente con derechos sociales, económicos, con salud pública, educación pública, sistema público de pensiones, etcétera, intentando de combinar altos niveles de protección social con altos niveles de, de, de productividad económica. ¿no? Pero nos olvidamos que este sistema, estos dos modelos existieron durante unas condiciones y que terminaron y fueron terminando de, a poco y poco, fueron terminando de existir y entramos en el siglo XXI sin ninguno. No está en la agenda hoy la revolución en ningún país. Y tampoco está el reformismo. Lo que está en la gente es el contrarreformismo. Los uh, partidos socialdemócratas hoy no luchan por más derechos. Luchan por defender los derechos que tenían y que se pensaban irreversibles. Entonces es una lucha defensiva, como, como llamamos a eso. Y por eso nos quedamos en modelos de transformación social progresista e incluyente de la gente. Claro que la revolución terminó con la caída simbólicamente, por supuesto, con la caída del muro de Berlín en 1989. Eh, en ese mismo momento, sin que nosotros sepamos uh, o hayamos sabido, eh, también que hay una socialdemocracia. La socialdemocracia es posible porque había socialismo soviético. Eh, será un debate si quieren, perú es claro que cuando cae el muro, la caída del muro significa también un ataque brutal a todo el sistema capitalista europeo. Que de inmediato el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional va a decir no, este modelo europeo no es exportable al mundo, es muy caro, hay una sobrecarga de derechos, hay demasiados derechos sociales y políticos, hay que reducir los derechos. El único capitalismo que se va a globalizar es el capitalismo norteamericano liberal que se basa en una baja participación del Estado en la economía, en las privatizaciones, la liberalización de la economía, el mercado centrado en el mercado y no en el Estado. El Estado es predador, el Estado es ineficiente, el Estado no funciona. Y se si empieza esto de una manera muy sistemática en contra de todos estos dos sistemas. Y vamos a ver que estos dos sistemas, sistemas eran gemelos. Había socialdemocracia porque había socialismo soviético, porque el plano Marshall, que fue la que dio base al socialdemocracia en Europa, no fue un programa de paz, fue un programa de guerra. Fue un programa para permitir que Alemania fuera tan competitiva cuanto la Alemania Oriental, que era el país más desarrollado del socialismo soviético. Y por eso, a poco y poco, se fueron destrozando estos dos modelos. En tiempos recientes, en la primera década del milenio, vimos cómo países de América Latina intentaron crear una socialdemocracia. Uh, y me recuerdo bien de Lula de Silva que decía, nosotros en Brasil estamos intentando de crear una democracia, una socialdemocracia con derechos sociales a la Europa. Uh, ¿cómo, se, ¿Cómo fue la Europa? A la latinoamericana. Pero lamentamos que en este preciso momento... Europa está ya abandonando la socialdemocracia. Eso decía en 2003 uh, uh, Lula de Silva. Entonces, me parece que uh, en este proceso de sin una alternativas de alguna manera la Unión Europea era una manera de, en su manera original, parecía uh, que, basa, que se centraba sobre todo en una socialdemocracia que ya, juntar las periferias y por eso hicimos todos los fondos de cohesión, que todos nosotros sabemos, con que se construyeron nuestros, uh, nuestras carreteras, nuestras autopistas, tanta cosa que se hizo, para qué? Para crear cohesión social en la Europa y por eso crear más homogeneidad. La verdad es que desde 2000, de alguna manera, todo terminó en la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, con el euro, con muchas otras medidas que no puedo detallar acá, y la Europa, la periferia, estagna. Portugal estagna, España estagna, Grecia estagna, o sea, son países que dejan de crecer porque Alemania puede competir muy bien con China, cuando, en ese entonces que se abre el comercio a China. Pero la periferia de Europa del Sur no podría de ninguna manera competir de la misma manera. Y este modelo europeo se va degradando con la manera como Europa trata de la cuestión griega. Y finalmente tenemos el Brexit, que fue la gran sorpresa. Eh, y el primer Brexit es una cosa muy traumática para la burocracia de Bruselas. Y, y, eh, y el miedo de inmediato es que haya un segundo Brexit. Uh, un segundo que puede ser en Italia, que puede ser en Austria, y que un segundo o un tercero destruyen completamente la Unión Europea. Y en eso estamos, de hecho. Yo pienso que en este momento tenemos en Portugal una solución, que es una solución a partir del sur de Europa, que parece novedosa, uh, que es un gobierno de izquierda, muy moderado, pero es un gobierno de izquierda con el Partido Socialista en alianza con el Bloco de Izquierda y los partidos comunistas. No voy a hablar de eso, pero si ustedes quieren podemos tener el debate. y por la mañana es una charla en sí sobre este tema y no, no, no voy a detenerme aquí porque no es ese el tema central de mi, de mi charla acá, es más la cuestión mundial y no tanto de Europa. Pero quiero decir que realmente, mismo ahora, todas estas eh, experiencias que son de alguna manera novedosas, eh, en Portugal hay una alianza que nosotros aprendimos mucho de los griegos, no vamos a enfrentar a la Unión Europea, pero vamos a intentar, de alguna manera, una política distinta que nos permita salir de la política de austeridad, de la destrucción de los servicios públicos, demonización del Estado, privatización de la economía, y lo logramos, de hecho. Pero hasta ahora, la economía crece, el desempleo es más bajo que en 1990, en 1990 y la imagen del país está mejor y hay un sistema de paz o un ambiente de paz. Por cuánto tiempo no sabemos, hay muchas contingencias que pueden surgir y nada dramático se está haciendo. Es una política muy moderada y muy problemática en términos de salud y de trabajo. Bien, para decirles que lo que falta en el mundo y en Europa muy especialmente son alternativas. O sea, esta idea de que había dos grandes modelos y ahora por todo lado, desde 80, nosotros vemos cómo uh, Thatcher y, y Reagan decían que no había alternativa, que la alternativa es el neoliberalismo, es la economía de mercado y nada más, yo pienso que, Lograron en, en gran medida un gran éxito. De alguna manera, inculcaron en la idea de la gente que no hay alternativa. Hoy uno dice: que sería bueno una utopía socialista, sí, sí, es utópico, pero en realidad vamos a ser todos capitalistas, consumistas y ha de ser este sistema de polarización de la riqueza. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque fui uno de los fundadores del Foro Social Mundial, trabajo con movimientos sociales esto de no querer y participar en, en, en alternativas y no pensar en alternativas es muy bueno para las clases medias como nosotros. que comemos hoy? Y sabemos que mañana podemos comer y tenemos un salario cierto y tenemos vacaciones y no sé qué más. Pero la gente que come hoy no sabe si puede comer mañana. Si alimenta a sus hijos hoy no sabe si los puede alimentar mañana esa gente no puede ser cínica, no puede ser hipócrita y decir no, no hay alternativa, punto, acabó, la historia acabó. No, esa gente lucha por alternativas. Y nosotros en Europa tenemos una gran arrogancia por todo eso que está pasando, de alternativas que se están buscando en el mundo, algunas al borde del desespero, por supuesto. Pero mantener este equilibrio de alguna manera que Spinoza, el gran filósofo, Spinoza del siglo XVII, nos decía que nosotros tenemos que tener un equilibrio entre miedo y esperanza. Si no hay un cierto equilibrio, entonces es un desastre, porque miedo sin esperanza te lleva a total autodestrucción, que hoy vemos muchas veces en las capas más juveniles de nuestras sociedades. Esperanza sin miedo es lo que pasa con los super ricos de nuestro mundo. No tienen miedo de nada, no tienen miedo de enemigos. El poder está en un poder, como digo, dronificado. Son drones que atacan, pero no pueden ser atacados. Tienen un poder total sobre el mundo. La gran mayoría del mundo tiene miedo sin esperanza. Y eso es, es realmente totalmente destructivo para la dignidad humana. Por eso hay que reconstruir la esperanza y quizás hay que reconstruir el miedo de los poderosos. Es, tienen que tener un poquito más de miedo. Para que los de abajo tengan un poquito más de esperanza é iso que deberemos de alguna manera uh, uh, trabajar e é isso que trabajo en este texto muy brevemente eu le hablos de tres grandes amenazas e vou intentar demostrar como hay alternativas a estas amenazas e elas están surgiendo sobretudo desde fuera de Europa y Europa no las mira porque Europa non no ha superado su pasado colonial, su prejuicio colonial, que le dice que es más desarrollada que los otros, tiene todas las soluciones y los otros no la tienen. Europa y el norte es el, la solución, el sur es el problema. Esto es una manera mental de pensar que nos impide de pensar que hay quizás cosas fuera de Europa que podíamos... Aprender, no, no para pensar que podemos seguirlas totalmente, para aprender que fuera de Europa surgen iniciativas, pero estamos después de cinco, cinco, cinco siglos a enseñar al mundo, es muy difícil pensar que los europeos tienen que aprender y que quizás no tienen mucho que enseñar en este momento. Deberían sobre todo para aprender. Pero para aprender es necesario desaprender. Es necesario desaprender este prejuicios coloniales que tenemos, que somos siempre más desarrollados y que nuestras ideas, por este desarrollo, son las fuerzas de nuestras ideas. No, no son las fuerzas de nuestras ideas que garantizan este desarrollo. Es la idea de la fuerza militar agresiva con que muchas veces hemos tratado al mundo. Y es por eso que tenemos ahora los refugiados, los migrantes. La Europa, para se reconciliar con su pasado colonial, tiene que reconciliarse con su presente colonial. Hoy, aquí, ahora. Entonces, esto no es fácil. Es una cosa que tiene que ser por fases. Que tiene que ser, no vamos ahora a crear una, una situación de total perturbación mental aquí. No. Hay un proceso educativo, que es doloroso, por supuesto, y que exige algunos enfrentamientos. mas que necessitamos de pensar que podemos aprender desde de fora e para isso temos quizás de ter outra maneira de pensar aí é isso é isso que as epistemologias do sul então quais são as ameaças que nós outros vivimos e que estão presentes aqui como estão presentes na América Latina e em África e em Ásia eu normalmente eh, eh, No sé por qué el número 7 es un número mágico, como sabemos, pero yo hablo de siete amenazas y las hablo muy rápidamente aquí para pasar adelante. La primera es una cierta descaracterización del Estado. El Estado ha sido siempre monocultural y centralista. Y por eso ha siempre destruido identidades nacionales que estaban dentro del mismo espacio geopolítico. Esa es la historia del Estado. Pero hubo mucha lucha democrática en los estados por inclusión y el estado, que era inicialmente básicamente represivo, permitió algunas políticas de inclusión y de bienestar y de protección social. Y eso hizo con que muchas identidades europeas se mantuvieran latentes y se mantuvieran dentro del marco geopolítico de un estado que era solamente supuestamente nacional, pero de hecho plurinacional. Bien, lo que pasa es que con el neoliberalismo hay un ataque total a las políticas de bienestar. Y el Estado pasa de estado de bienestar a estado de malestar. Y para ser un estado de malestar es un estado represivo, y pasa a ser cada vez más represivo. Para poder ser más obediente a las necesidades del capitalismo financiero internacional. Y por eso el Estado pasa a ser esta figura siempre contradictoria, que el Estado es un amigo y es un enemigo, es un adversario y es un aliado. Se queda hoy un poquito más difícil para ver dónde está uno y dónde está otro. Y por eso, y si está realmente cada vez parece más un adversario o un enemigo eh, que un aliado. Esa es la primera amenaza porque el Estado no tenemos otra forma de organizar políticamente las sociedades, sino a través de Estados, porque no tenemos otras formas hasta ahora, digamos así. La segunda amenaza es el vaciamiento de la democracia. La democracia se va vaciando, eh, la democracia representativa, en los años 70 teníamos un menú de democracias que era muy amplio. Democracia del desarrollo, democracia popular, democracia participativa, democracia comunitaria, etc. De los 80 para acá nos olvidamos de todas estas formas y nos mantuvimos solamente con la democracia representativa. Y la democracia representativa está dando señales que es incompatible con este capitalismo financiero agresivo. Porque el capitalismo financiero que era una acumulación sin límites. Y la democracia necesita de la soberanía popular y de alguna redistribución social. Las clases medias nacieron de esto, las políticas sociales nacieron exactamente de esta inclusión. Y por eso la democracia va perdiendo intensidad y no se defiende de los antidemócratas. Por todo lado, los antidemócratas son elegidos para cargos democráticos. Esto significa que la democracia representativa no se, no se defiende muy bien de los antidemócratas. Finalmente, Hitler ganó las primeras elecciones. No fue por golpe que Hitler llegó al poder al inicio, fue por elecciones. Entonces, hay aquí un problema. ¿Cómo defender la democracia representativa si ella no se defiende? Y no se defiende, ¿por qué? Porque realmente sus instrumentos están siendo manipulados. Fíjese usted cómo, cómo está surgiendo la, la descaracterización, el vaciamiento de la democracia. Por un lado, porque democracia es política, es debate. Si no hay alternativas al capitalismo, a este sistema, si no hay alternativas no hay problemas políticos, hay problemas técnicos. Democracia no es sobre problemas técnicos, es sobre problemas políticos. Si no hay realmente alternativas, la política está mala. Pero por otro lado... Si no hay alternativas, el Estado está siendo demonizado también. Hasta que lo controle, el neoliberalismo actúa contra el Estado. Y hoy por hoy tenemos líderes políticos nacionales de menor calidad que teníamos antes. Calidad política, calidad humana. ¿Dónde están los grandes políticos? No estoy hablando de, de políticos revolucionarios, estoy hablando de un bilibrante, estoy hablando de un Olof Palme, estoy hablando de mucha gente. ¿Dónde están? Los políticos nacionales son mediocres en gran parte de los países de Europa y del mundo hoy. Y curiosamente, donde están surgiendo líderes políticos nuevos, más interesantes, son en las ciudades. No es por acaso que Antonio Costa fue alcalde de Lisboa. Y es un líder interesante, como antes George Sampaio. Y hay otros líderes que en las ciudades están resistiendo. Tenemos hoy ciudades en los Estados Unidos que son ciudades refugios re, en contra de la política de Trump, que por ejemplo prohíben sus autoridades en el, en el estado o en la ciudad de dar informaciones a las autoridades federales que quieren deportar los, los migrantes, que quieren separar las familias, no les dan la información. Por eso desobediencia civil. Casi desobediencia política, digamos, de las ciudades. Por eso la corrupción, combinada con un control monopolístico de los medios, por todos lados, los medios de comunicación social, que hacen con que no haya opinión pública, sino opinión publicada, y que por eso nos crean también muchos problemas, como por ejemplo las fake news, fake news y la posverdad. Uh, son temas de enfermedad de la democracia sin que se note que hay dictadura. Este es lo típico de nuestro tiempo. Las democracias se vacían, se vacían, pero no vemos que viene un otro régimen dictatorial, como antes. Dictaturas militares, fascistas en Portugal o España, no, es otra cosa. Un gran teórico de las transiciones, Guillermo Donald, de, 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 de Argentina, hablaba de las dictablandas, dicta y las, de, de las democraduras y dictablandas, o sea, de modelos de transición que no eran ni democracia ni, ni, ni dictadura. Bien. ¿Cuál es la situación en Honduras después del golpe contra Zelaya? ¿Cuál es la situación en Paraguay después del golpe contra Lugo? ¿Cuál es la situación de Brasil después del golpe contra uh, Dilma Rousseff? ¿Qué regímenes son estos? Son democracias son dictaduras el papel del judiciario totalmente manipulado ahora hay una orden de extradición de rafael correa que hasta punto, hasta hasta reciente era un, un considerado un líder popular tuvo muchos problemas con rafael eh, de quien fui amigo pero me separé debido a la cuestión de la y tt la exploración petrolera en un, en un parque nacional de ecuador pero con todos los problemas no me parece que Corrío pues, fuera un hombre corrupto o que participara en secuestros. Pues bien, una jueza en este momento ha pedido eh, que se haya extraditado de Bélgica a, a Ecuador. Eh, y Lula está en la prisión como preso político. Entonces, presos políticos empiezan a surgir en democracia. Ustedes aquí en Cataluña hablan de presos políticos. En principio... Em uma democracia não há preso político. Preso político é a ditadura. Mas não estamos em ditadura. O que é então? Isto é o problema do vaciamento da democracia. A terceira grande, grande ameaça é a devaluação do trabalho. Trabalho não pagado. Quem trabalha, trabalha cada vez mais e cada vez há menos trabalho para os que não trabalham. Cada vez há mais desemprego, mas quem trabalha tem que trabalhar mais intensamente. Las multinacionales, por ejemplo, no aceptan horarios de trabajo. Uy, sobre todo en el sector financiero. El empleado tiene que estar 24 horas disponible. Los ansiolíticos, los depresivos, la medicalización de la salud, es total en esta gente que gana mucho dinero, pero gana a través de una vida de droga permanente para aguantarse en un trabajo de este tipo. Pero las amenazas son de otro tipo. Es la amenaza que en este momento ha creado la guerra entre China y Rusia, la gran guerra sin la cual, entre China y, y Estados Unidos, la gran guerra sin la cual no entendemos lo que está pasando. Es quien va a dominar la próxima ola o fase de la globalización. La actual que viene de 1989 termina, está terminando ahora y termina siempre con guerras y con más guerras y con más protección comercial, como ahora con Trump está dando una fase dolorosa de transición para una nueva globalización. ¿Quién la va a controlar? La globalización nueva viene siempre, en las fases de globalización, con innovación tecnológica. La próxima, la, hasta ahora, fue la Internet, las redes sociales, la Internet, lo digital. La próxima es automación y robótica. ¿Quién controla la automación y robótica? Controla la globalización. Y esta es la lucha fatal entre China y Estados Unidos. Es una lucha muy especial porque no puede ser una lucha frente, frontal como es un poco como Rusia, es apenas un aliado de, de China, porque China, de los 20 trillones de la deuda de los Estados Unidos, 6 trillones los acreedores son chinos. Entonces hay que manejar todo este problema con alguna, alguna prudencia. Pero Trump no es propiamente un presidente prudente, pero hoy vamos a eh, comenzar. La cuarta amenaza, no me detengo, destrucción de la naturaleza, la destrucción ecológica que sabemos. El quinto es la mercantilización del conocimiento, que todos sabemos, estamos intentando de transformar nuestras universidades en conocimiento que tiene valor, se tiene valor de mercado. Y por eso están cerrando las humanidades, están cerrando las ciencias sociales. Y las universidades se viran cada vez más, se orientan cada vez más para la biotecnología, nanotecnología, y no hay plata para otras cosas. Como si humanidades como la filosofía, la literatura no fueran importantes para un país, su historia, su memoria. Entonces hay aquí la idea de que el conocimiento que no tiene valor de mercado, no tiene valor. Cuando hay mucho conocimiento, que no solamente no tiene valor de mercado como no debe tener nunca valor de mercado. Y por eso, y hay muchas cosas en nuestra vida, que si nuestras amistades, nuestros amores, nuestras relaciones fueron uh, reguladas por valor de mercado, no había sociedad. Había realmente una cosa muy fea, muy repugnante. Y por eso, es esto que estamos intentando. La sexta que me preocupa más aquí en Europa es lo que llamo la recolonización de la diferencia. La idea, yo parto de la idea que el colonialismo nunca terminó, de hecho. Cambió, pero nunca terminó. Lo que me parece es que esta fase de capitalismo, como es más agresiva, viene con más colonialismo, más racismo, más xenofobia y también más patriarcado. Si ustedes miran, a pesar de todas las victorias de los movimientos feministas, la violencia contra las mujeres sigue en todos los países. La estadística no baja. En, puede bajar un año, pero sube, sube en otro año. El feminicidio cada vez más. Capitalismo más agresivo, más agresivo, el colonialismo y el patriarcado. ¿Cuál es el drama de nuestro tiempo? La dominación está unida, la resistencia está fragmentada. Unos luchan contra el capitalismo, pero se olvidan de la lucha antirracista. Unos luchan contra el antirracismo, pero se olvidan de la lucha anticolonial y antipatriarcal. Unas y unos luchan contra el patriarcado, pero se olvidan del racismo, de la lucha antirracista y anticapitalista. Resistencia fragmentada, dominación unida. Y finalmente la criminalización de la protesta. Ustedes han vivido eso aquí, yo no voy a hablar mucho, pero en todo el mundo estamos pasando por eso. Los mapuches hoy en Chile son considerados terroristas porque bloquean las carreteras para no entrar en sus territorios. En Chile y muchos otros países, bloquear una carretera es un acto terrorista. Entonces, estas son las amenazas. ¿Hay alternativas? Hay. En el terreno, sí. Pero para conocerlas tenemos que tener una otra actitud epistemológica, un otro conocimiento, unas otras gafas que nos permitan, digamos, validar de alguna manera, ampliar simbólicamente esas experiencias, no porque todas sean las mejores, no. Pero que nos pueden ayudar a encontrar aquí también en Europa soluciones, porque los problemas son realmente globales. Para isso es necesario irmos buscar outro tipo de conhecimento, lo que eu llamo conocimiento una sede na lucha. los que han resistido en contra o capitalismo, colonialismo y patriarcado. é isso llamo las epistemologías del sur. Porque no universidades raramente enseñan el conocimiento de los vencidos. Nuestro conocimiento universitario é la historia de los vencedores contada por los vencedores. Los vencidos se quedan por de fuera. Mas os vencidos não morreram todos, todos, se mantiveram em resistência, em ideias, em princípios de nova sociedade. E é aí que, nessas ruínas, vamos buscar as semillas. Por isso, em meu último trabalho, eu hablo de ruínas semillas. Os princípios para ver estas alternativas, que é a segunda parte de minha charla, são os seguintes. Primero, no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. O sea, nosotros no podemos pensar que hay solamente un pensamiento riguroso, que es el pensamiento científico, donde nosotros en Europa somos los más desarrollados. Yo soy cientista social y obviamente tengo mucho orgullo en eso. Pero en todo mi trabajo con los movimientos sociales, yo tengo que reconocer que hay muchos otros conocimientos, orales, vernáculos. De sabiduría popular extraordinaria que me enseña muchas cosas en mi vida que los libros nunca me enseñaron. Fuera de nuestro conocimiento científico hay otras sabidurías. En nuestras sociedades no es necesario ir a América Latina o África, están en nuestras sociedades, están aquí dentro, pero no las valoramos, no las vemos. Yo voy en un almuerzo aquí con las autoridades de Barcelona, les hablaba que trabajo bastante con, o conozco muy bien la lucha de los manteros, como saben, los vendedores ambulantes de aquí de Senegal, y que para ellos, realmente aquí para nuestra ciudad, los manteros, son números, hay tantos manteros, vendedores ambulantes, los comerciantes, está aprobado por la OIT que el comercio ambulante no perjudica el comercio social. Están sus estudios muchos. Por la OIT, la Organización Internacional de, de Trabajo. Pero he visto estos senegaleses con sus coros, cantantes en coro, aquí en el Centro Cultural de Barcelona, la noche. Y es una riqueza cultural de la cultura ancestral, en Olof, de los pueblos de Senegal. Pero no cuentan, porque para nosotros la parte cultural de estos senegaleses no cuentan, son vendedores, manteros que tienen que ser. Realmente reprimidos. Y ahí tengo que decirles una cosa que es muy amarga para nosotros. a unas decenas de años, yo recibí esta información desde la semana pasada en un periódico alemán, por Dios leo el alemán y por eso puedo ver lo que están diciendo los alemanes. El Süddeutsche Zeitung traía una noticia muy interesante sobre que hace ocho, después de la guerra habría una, un momento en que se reunieron miles, miles y miles de judíos aquí en Europa. Sin que se pudiera saber lo que hacer los judíos. Porque, ¿para qué país iban? Algunos países ya aceptaban. Había cotas para ellos. O van bon para África. Sabemos que fueron para Palestina. Pero hubo un gran problema y eran siempre números. Son tantos para este país, tantos para este, pero son tantos. Hasta que de Golda Meir, dentro de la, de la reunión, levantó el brazo y dice... Nosotros no somos números, somos gente. Somos cultura, somos religiones, somos personas, somos dignidad. ¿Ustedes imaginan hoy nuestros refugiados y nuestros migrantes decir lo mismo a nosotros? La historia, la historia se repite. Entonces, me parece que justicia cognitiva la necesitamos hoy, y por eso me parece que uh, lo que es difícil, no solamente nuestro conocimiento es este. Es que cuando nosotros en Europa vemos los migrantes llegar en acá y los refugiados, dice, finalmente, boaventura ¿dónde están las alternativas? Esta gente está toda a venir para Europa. ¿No tiene alternativa en sus países? ¿Qué es eso de hablar de alternativas? Ni en los países del sur global. No, esta es la última de las últimas alternativas del desespero. Nadie sale de su casa por su voluntad. Todos saben que van a morir gran parte de ellos en esta caminada hasta Europa. Entonces, no es la primera alternativa, hay otras en sus países. Pero nosotros en Europa hemos hecho muchas cosas para impedir esas otras alternativas, por la dominación neocolonial después de la independencia. No son las mafias que controlan los, los refugiados y producen los refugiados e inmigrantes, es nuestra política neocolonial. Después de las independencias. E por isso deveríamos aceptar um pouco mais esta responsabilidade. E quizás, não é por acaso que Portugal e Espanha são os dois países com mais receptividade a esta questão. Se abre um poquito mais dentro de Europa, a pesar de tudo. Foram os países mais colonizadores, não digo intensidade, porque isso foi Inglaterra e Holanda, quizás, mas em tempo de contactos com outros pueblos. E quizás tenha uma responsabilidade histórica uh, muito especial para Mireles. Por isso, para mim, não me interessa esta última desesperada alternativa de vir até nós, eu gostaria sim que deveriam ser acolhidos da maneira melhor e que seria um impulso para a cidadania europeia. Eu estava em Dinamarca reciente para lançar a versão dinamarquesa de meu último livro e os refugiados que estão em um campo de internamento... Enterramiento, ¿no? ¿Qué se dice? de campo de. ¿De? Enterramiento, ¿no? De refugiados, ¿no? Eh, que estaban muy lejos. Pidieron para venir hasta mí para conversar conmigo. Y vinieron, pero vinieron con pase como los negros tenían durante el, el tiempo del apartheid de, 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 de Sudáfrica, que les permitía quedarse fuera del campo durante el día. A las 24 horas de la noche deberían estar de regreso. Esta es Europa. Esta é a Europa. Então, eu penso que devemos ir buscar as alternativas. Vamos ver, então, que alternativas podemos encontrar neste momento. Primeiro, eu vou ser breve e depois vocês podemos abrir o debate para uh, poder uh, analisar melhor. Enquanto a descaracterização do Estado, há duas alternativas que, me trabalho em nos últimos 20 anos, em países como a Índia, a Sudáfrica, a Moçambique, a Brasil. Ecuador y Bolivia, he visto analizado con un grupo de más de 100 investigadores, 22 más junto a mí, y 100, algunos de los cuales están aquí, mis amigos, que compartieron conmigo este tipo de trabajo. La primera, realmente, sobre el Estado, la descaracterización es la idea de la plurinacionalidad. Ese es un tema que sé que les interesa muy particularmente, y este problema lo han resuelto muchas veces, y lo van resuelto de, de formas que nos pueden impactar. Hay en muchos países conflictos que son latentes, otros que están resueltos y otros que están en evolución. Yo diría que Cataluña está casi en una evolución, pero latente está Quebec, está Escocia. Pero hay muchos resueltos. Casamansa, por ejemplo. Casamansa es un, que no han oído hablar, pero una lucha muy fuerte por la autonomía que por referendo decidió integrarse en Senegal. Eritrea, por referendo, decidió separarse de Etiopía. Hubo una serie de camarones. Los, 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 en los camarones hay dos poblaciones, el colonialismo francés y el colonialismo alemán-inglés. Están unidos hasta ahora, pero ahora en este momento los camaroneses ingleses-alemanes se sienten discriminados y quieren separarse. Biafra hace 60 años, hubo una guerra terrible en Biafra, y Nigeria está empezando de nuevo, pero con otras estrategias del pueblo de Biafra para lograr su autonomía. Las cuestiones de la nacionalidad están siempre presentes por todas partes del mundo. Y nosotros si sí podemos ir buscar a esos otros países como lograron la plurinacionalidad, porque la plurinacionalidad no es una cuestión de independencia o no. Y realmente la pluralidad de América Latina no conlleva la idea de independencia por los pueblos indígenas, es la idea de constituciones locales de gran autonomía federal o confederal, eh, que se están realizando algunas de ellas en Bolivia en este momento, con las constituciones locales que 11 eh, pueblos indígenas han decidido de crear sus propias constituciones locales puede llevar a independencia, puede ser otras formas de autonomía, obviamente, pero a través de formas de plurinacionalidad y reconocer que los estados no son realmente nacionales, en gran medida son plurinacionalidad, son plurinacionales y hay que, hay, que, hay que ver eso. Pero no es simplemente la independencia o no independencia, es lo que viene después. Es como se, rea, rea, se hace la refundación del Estado. Todos estos Estados, por ejemplo, Casamance o Eritrea, se van a intentar refundar en otros, no voy a repetir el Estado a que pertenecía, quieren un otro tipo de Estado, quieren un Estado con más participación popular, un Estado construido desde abajo, un Estado muy más de proximidad, un Estado más participativo donde la democracia representativa está ahí con la democracia participativa. Es una auténtica refundación del Estado más próximo. Ecuador, por ejemplo, creó un órgano de soberanía nuevo, el control ciudadano, que fue una desgracia cuando empezó a ser dominado y controlado por partidos. Porque el control ciudadano para funcionar tiene que ser por encima o por abajo de los partidos. Los partidos no pueden partidarizar. Y la idea principal es que la vida política no se hace solamente con partidos, hace con movimientos, con asociaciones, con grupos de vecinos, con grupos culturales, etc., con ciudadanos y ciudadanas que se organizan para sus luchas. Entonces me parece que muchas de estas iniciativas se han inscrito, se han, se han, están dentro de la historia, de nuestra historia, han fracasado quizás en sus países, pero no fracasó la idea, la idea se queda y vuelve más tarde. Es así siempre. Una idea utópica nos se realiza, se realiza años más tarde, siglos más tarde en otros lugares. Por eso, control ciudadano y plurinacionalidad son temas que me apasionan para resolver esto. La, la descaracterización del Estado, el vaciamiento de la democracia, tiene grandes innovaciones y esas innovaciones las estudiamos desde 1989. En Brasil, por ejemplo, con el presupuesto participativo. Nosotros, yo a dictar un curso en Girona la semana pasada y hablé con los alcaldes y con la gente que tiene un sistema de presupuesto participativo. Es consulta, no es deliberativo de ninguna manera, es una cosa muy suave, digamos, ¿no? Pero una idea de participación ciudadana, ¿dónde viene eso? Del sur. Nosotros copiamos en los años 90. Gente de las alcaldías de Europa, de toda Europa, fuera a América Latina a estudiar el presupuesto participativo. Otra cultura de gestión de las ciudades. Y eso para nosotros es una innovación que ni los partidos de izquierda lograron integrar plenamente como prioridad. Un presupuesto participativo, sin partidos, por supuesto, y obviamente con capacidad deliberativa. Nosotros en mi centro en Coimbra tenemos el observatorio de las políticas participativas en Europa. Y de, les digo, son centenares de ciudades en Europa que tienen presupuesto participativo. Pero pensamos siempre que es una cosa buena eh, para las periferias. Eh, en una ciudad la periferia necesita, nosotros no necesitamos, nosotros en el centro tenemos todo. Yo he visto muchas ciudades. Donde la gente de, del centro urbano, las clases medias no participaban. Por ejemplo, en Porto Alegre. Pero cuando las políticas del presupuesto participativo empezaron a decidir los fondos de la ciudad y sus gastos, las inversiones, en qué parte de la ciudad se hacían inversiones, nada en el centro histórico y todo en las periferias, porque eran los que iban a las reuniones. En los años siguientes, la gente vino a las reuniones para participar en el presupuesto. Y se exige, obviamente, que haya una porción grande del presupuesto municipal que va para el sistema participativo. Nosotros tenemos nuestros hijos, estamos en nietos, estamos en nuestra casa, estamos a ver televisión, ¿para qué vamos? Para una reunión. Si vale la pena, si no vale la pena para hablar simplemente sobre política, no. Pero se vale para la inversión lo que vamos a tener, vamos a tener más un centro cultural, vamos a tener más espacio público, vamos a plantar más árboles aquí o un otro gran edificio, o una carretera monumental que va a descaracterizar, o más gentrificación y la gente de aquí tiene que ir para las periferias. Ah, vamos a votar, vamos a la reunión. Se vale la pena, porque esa es una cosa muy interesante. En la democracia representativa seguimos votando a pesar de todas las frustraciones. Votamos en políticos y siguen otra política distinta de la que tenían que anunciar en las elecciones. Es, en todos los países es así ahora, ¿no? No respetan sus programas. En democracia participativa no es así. Si yo voy para una inversión en mi municipio y la inversión no tiene lugar, la próxima vez no voy a la reunión y por eso desisto. O sea, esto que debemos tener muy bien. La tercera y la cuarta de evaluación y la destrucción de la naturaleza, yo pienso que las grandes novedades alternativas están viniendo desde el sur. Y son concepciones de naturaleza que además tienen una coincidencia muy grande con viejas concepciones de naturaleza que nosotros tuvimos en Europa, pero que fueron olvidadas. El gran filósofo Spinoza tenía una concepción de naturaleza que decía que la naturaleza es un ser viviente. La naturaleza cartesiana es una anomalía, porque es inerte, no tiene riqueza. Claro, hay una natura como la de Descartes, que Spinoza llamaba la natura naturans, natura naturata, pero hay una otra natura, que es la natura naturans, la que da la vida, la viviente, lo que nos da toda la fuerza vital. Esa es la naturaleza que interesa. Esa es la naturaleza que los indígenas llaman la Pachamama, la Madre Tierra. El suma causai como forma de vivir bien, sin la palabra desarrollo. El desarrollo realmente ha sido hoy una manera también de destruir la naturaleza. Tiene límites. Las Naciones Unidas nos, nos hablan del calentamiento global. Nos dicen que no, que no puede ser, que vamos a seguir por este sistema. Los refugiados cada vez más van a ser refugiados ambientales. No pueden vivir en sus tierras que son desiertos ahora. Entonces, hay otras maneras de vivir, vivir la naturaleza. Estamos aprendiendo con ellos. Y son los jóvenes que están entendiendo esto más. Y cuando presidía el Tribunal Ético de Quito para defender a Liazune, ¿quiénes eran los aliados en las sesiones de la Corte? Eran los guarones, los indígenas que estaban sufriendo con la exploración petrolera y los ecologistas jóvenes de Quito que no sabían nada de quechua. O de Aymara, que nunca habían estado en la Amazonía, que no saben nada de la cultura indígena, pero la palabra Pachamama les suenaba. La idea de la madre tierra, que es nuestro sangre, que debemos protegerla, porque si no la protegemos, no nos protegemos nosotros. Entonces, esta idea de una naturaleza como ser viviente es fundamental para que nosotros podamos tener una otra conciencia ecológica. Todo esto les parece tópico pero como decía Sartre todas las ideas antes de realizarse son utópicas por supuesto entonces me parece que estas formas nos ayudan a otras formas de trabajo que son que respetan la dignidad la desvaluación de trabajo hoy se forma en muchos de estos países con trabajo de otro tipo basado en la reciprocidad el trabajo cooperativo Me alegré bastante hablando hoje com vuestra alcaldesa da Colá, que é uma querida amiga desde hace muitos anos, muito antes de ser alcaldesa, de como se está criando cooperativas cooperativa de manteros, por exemplo. Não sei, não vou observar porque não he estudiado isto, e por isso não sei se é. Eh, eh, ¿cuál es la importancia, pero la idea de crear cooperativas formas de economía no capitalista digamos que pueden ayudar a integrar a la gente que necesita una inclusión incluyente y no una inclusión excluyente en que nuestras políticas públicas monoculturales son muy ricas por eso me parece que aquí también tenemos muchas experiencias que nos pueden ser útiles para nosotros y también pienso que en la parte de la criminalización de la protesta y la recolonización de la diferencia en el sur hay experiencias muy fuertes y que nos deben llamar la atención. Yo he acompañado bastante el proceso de paz en Colombia y estoy acompañando este ahora de L.L.N. Eh, que estaba en Quito y ahora está en Habana. Pero la idea era por la paz, una paz democrática. Pues la verdad es que mataron más líderes sociales en Colombia este año desde 2017 que antes durante el conflicto. 191 líderes sociales que ya fueron muertos, asesinados en el último año. En 2016 119, ahora 191. Hay órdenes de matanza de todos estos líderes que son indígenas, campesinos, afrodescendientes. Racismo, colonialismo interno están destruyendo todas las posibilidades porque salen las FARC, salen la guerrilla y entran las multinacionales. Y la gente no quiere que las multinacionales entren, quieren controlar sus territorios para su agricultura y para su riqueza. Entonces, lo que es la lección es que en tanta protesta hay tanta resistencia activa. Petro tuvo 8 millones de, de votos, es novedoso en Colombia esto. Los mapuches que son realmente terroristas hoy en Chile, se están organizando de una manera muy rica, muy innovadora, que nosotros debíamos conocer mejor, que atraviesa todas las instituciones de Chile y, que estoy, y también de Argentina, porque como saben, no distinguen los mapuches entre Chile y la Argentina, y están intentando de ver cómo en la peor de las criminalizaciones hay resistencia. La resistencia hoy en Brasil está un poco disminuida. Porque realmente la agresividad de este gobierno golpista es muy fuerte, pero he visto en un país donde matan jóvenes negros por montones uh, y con segales, que como ustedes saben, la Mariel Franco, que era una gran mujer negra lesbiana que, de la favela, que ha sido asesinada por políticos en Brasil, y nosotros hemos organizado en la favela un taller de la Universidad Popular, los movimientos sociales. Es maravilloso ver cómo la gente en la favela se organiza de nuevo para resistir. Y como en Colombia se resiste. Aquí en Europa desistimos muy fácilmente de la lucha. Porque hay mucha idea de que no es necesario salir a la calle. Cuando la calle es el único espacio de nuestras ciudades que no está colonizado por el capital financiero. Y por eso la calle, las luchas del futuro a mi juicio, van a ser siempre... Un pie en las instituciones y un pie fuera. Un pie por el Estado, un pie fuera del Estado. Pueden ser ilegales, para mí nunca violentas, porque soy un pacifista. Pero, de todas maneras, la legalidad no va a ser bastante para incluir. ¿Por qué? Porque el poder está muy violento y ilegal. Y todo, hace ilegal nuestras acciones ilegales. Ilegales. Por eso que hay, hay cosas que nosotros tenemos que distinguir en nuestros pueblos, que es muy difícil para una lucha neoliberal. El neoliberalismo no distingue ley de derecho. La ley es una cosa, el derecho es otro. Hitler obedeció siempre a la ley, pero violó siempre el derecho. El derecho tiene que ver con derechos fundamentales, con la idea de dignidad humana. No es realmente. Y por eso, lo que es legal ni siempre es legítimo, lo que es ilegal muchas veces es legítimo. Yo sé que ustedes tienen diferentes opiniones, pero esta fue mi opinión sobre el referendo de octubre. Era ilegal, pero era legítimo. Y esta distinción hubiera sido posible trabajarla políticamente, pero nuestros positivismos. Uh, convencionales de la ley no nos permite hacer estas distinciones por eso tenemos mucho que aprender con otros pueblos no para que nos enseñemos no nos enseñen para que nos podemos compartir experiencia del norte y del sur en una relación no colonial más horizontal más convivencial para que para animar la idea de resistencia porque yo no creo que hay fin de historia este mundo de esta concentración de riqueza no puede ser el último estadio y por eso tiene que haber otra. La historia sigue. Todo lo que tenemos hoy es fruto de contingencia y por eso espero que nosotros podamos resistir. Pero para eso tenemos que salir de nuestras convenciones europeas y aprender un poquito de lo que pasa fuera. No simplemente para seguir de una manera ciega. No, eso no. Sería invertir y invertir no es transformar. Es al contrario, traer una otra enseñanza para que podamos todos aprender conjuntamente la dignidad del mundo. Porque para mí lo que es más doloroso es que en el inicio del siglo XXI, humanidad sigue siendo no una realidad, sino un proyecto. Viene desde el humanismo. Cinco siglos después, somos un proyecto. Porque no hay humanidad sin subhumanidad. Si echamos de la humanidad gente que no es humana. Que es considerada suma humana por cuerpos racializados, cuerpos sexualizados, cuerpos de migrantes y papeles, cuerpos de refugiados. Hay que crear la humanidad con base en una concepción intercultural de dignidad, y es eso que son básicamente las epistemologías del sur. Muchas gracias. Eh, moltes gràcies, professor de Sousa. Ara encara tindríem uns 10 minuts per si hi ha preguntes al públic o voleu intervenir. Vaig de moment dos, tres. Fem aquestes tres de moment i veure si donen temps d'alguna més. Tenia un micròfon per allà. Si Hola. Català, vale. per espanyol, si Aquí. Sí. Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntarle sobre bueno las tres formas de opresión que usted plantea. Eh, capitalismo, colonialismo y patriarcado. Quería preguntarle si hay algún tipo de preeminencia de una sobre las otras o, por el contrario, son irreductibles las unas a las otras. Muy bien. Podemos contar tres preguntas, tal vez. Sí, uh, buenas tardes. Uh, hay un, un dato que usted ha dicho que creo que era el 8% de la población mundial tiene la, la renta del 40, del 40 o 50% de, la, de las rentas del mundo. Um, esa afirmación quizás puede dar una imagen de que la solución es coger la renta de este 8% y repartirlo en el, en el 92% que queda. Pero cuando vemos que la población de Estados Unidos y de Europa es el 9%, Quizás vemos que nosotros formamos parte de ese 8%, ese 8%. Entonces entendemos que nosotros somos los privilegiados, los ricos y quizás los capitalistas explotadores. Entonces quizá la solución no es tanto repartir la riqueza, sino crear donde no hay riqueza. Y, y creo que el mejor sistema que, que lo ha conseguido es la globalización y el capitalismo global. Eh, si miramos por primera vez a la historia, la extrema pobreza ha bajado del 10% por primera vez a la historia. Eh, y como han demostrado estudios económicos, aquellos estados que se han abierto a la globalización entre 1950 y finales de la década de los 80 han crecido un punto y medio más que los estados que no lo han hecho. Y de hecho en la mayoría de países existe una tendencia a que los ingresos del quintil más pobre de la población crezca al mismo ritmo que el crecimiento medio de la economía del país. Y por, y por acabar, como han descubierto economistas como... Teresa Nilsson, hay una, una fuerte correlación negativa entre pobreza extrema y globalización. Es decir, que a menos globalización... Entre pobreza ex, extrema y globalización. Es decir, que a más globalización, más, más capitalismo, menos pobreza. Entonces la pregunta es, ¿realmente está mal, es, es mal el sistema capitalista? ¿Realmente está mal el sistema eh, de la globalización? Gracias. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra sí, pregunta? Hola, eh, en, un, en delante tú mencionaste que el concepto de líderes eh, llamativos o, o líderes interesantes, ¿se escucha? No, porque no te veo. Ah, no, no me ve. la veo, Soy muy, ¿Dónde que es muy ah, pequeña. Está ahí. Sí, claro, bueno, sí, gracias. Claro. Que claro. delante mencionaste el concepto de líderes interesantes. Cuando, líderes. Sí, líderes interesantes, empezaste a nombrar ejemplos y te quería preguntar si ocupar la palabra de líderes... No puede entrar en tensión, por ejemplo, cuando tú mencionas esto de que, deban, que para romper esta idea de este Estado representativo existan democracias, o el vaciamiento de la democracia, existan democracias que sean participativas. Eh, no sé si eso entra en tensión cuando... Y menciona este concepto del, del, del líder o del liderazgo en contraposición, por ejemplo, a hablar de acciones de gestión de comunidades o de personas o otras formas de organización. O sea, a mi juicio, el concepto de líderes, de liderazgo, sigue siendo parte de esa vieja política de, de representación. Entonces, un poco te pregunto como para profundizar en esa idea de democracias que sean realmente participativas y no maquillaje de, de acciones que, que finalmente siguen lo que es la vieja política. Bien. Tal vez contestar estas tres después seguimos con la rueda. Me encuentro en la primera, <coughs> es una pregunta, claro, todas las preguntas son importantes, por supuesto. Eh, esta es para toda la gente como yo, que viene de una formación marxista, eh, es muy difícil de, de ver que las tres formas de dominación son igualmente importantes, porque todos nosotros uh, fu fuimos entrenados para pensar que la gran contradicción era entre capital y trabajo, y por eso el capitalismo es más fuerte que nosotros, ¿no? Y me llevó años y años a desaprender esto, ¿no? Uh, para seguir el marxismo, o sea, marxismo del siglo XXI, de alguna manera, verdaderamente. O sea, me parece que nosotros uh, uh, no pensamos que desde el capitalismo, desde muy temprano, y, y los portugueses españoles debían saber eso, eh, que realmente el capitalismo va de par con el colonialismo. El problema que tenemos es este, el capitalismo es una invención, como diría Weber, uh, europea. El colonialismo y el patriarcado no lo son, ya existían antes, hubo colonialismo antes del colonialismo europeo. ...y patriarcado antes. ¿Qué hace el capitalismo? Es reconfigurar, es alterar, es crear un otro tipo de patriarcado y colonialismo. ¿Para qué? Para desvaluar el trabajo de grupos significativos de gente. Por lo tanto, desvaluar el trabajo de las mujeres, el trabajo de los negros, con la esclavitud y con todo eso. Y por eso va a ser absolutamente esencial desde el inicio al capitalismo que haya colonialismo y que haya patriarcado con esta nueva conformación, renovados, refundados, digamos así, ¿no? Pero realmente nuestra teoría no nos permitía ver esto porque además Marx es también uno de los autores de la modernidad occidental y por eso no puedo criticarlo que en un mundo que era 94% europeo y el resto eran todo, porque era todo colonias, no de Europa, Europa, o zonas de influencia de Europa, China casi no sabía lo que pasaba, era una gran curiosidad... Todos ellos estaban interesados en nuestros otros continentes, Durkheim, Weber, por, por, por supuesto, pero para conocer mejor el occidente. Y por eso Marx también es eurocéntrico en su manera de mirar las cosas. Y mirar, por ejemplo, el colonialismo, no todo el colonialismo. Por ejemplo, Marx está muy sensibilizado para el colonialismo interno, eh, y no interno solamente, en Irlanda, la manera como los trabajadores ingleses tratan a los trabajadores irlandeses. Pero tiene posiciones sobre el colonialismo inglés en India que son, que son uh, realmente muy problemáticas. La idea que y termina realmente su texto diciendo que es importante el colonialismo para uh, traer a India a la civilización. Y por eso la idea de que el colonialismo era una cosa buena, y no simplemente una cosa mala, porque era una imposición, no de ideas, pero de fuerza, porque si fuera solamente la idea de la religión católica, o la idea de la libertad y la fraternidad, no necesitaríamos de armas, bastaría conversar con la gente. Si se, se convencieron, muy bien, si ¿se, se no convencieron, pero no fue así, fue con fusiles y cañones, ¿no? Por eso, realmente, colonialismo y patriarcado son muy juntos en eso desde el inicio. Nuestra ilusión fue pensar que realmente el capitalismo era una cosa y colonialismo era otra y patriarcado era otro. Y además, la trampa de que el colonialismo terminó com o fim do colonialismo histórico. E não terminou. Seguiu de outras formas. Dentro de cada país, Dom Pablo González Casanova é um dos primeiros a denunciar isso em um livro de 60, no ano 60, o colonialismo interno. Kwame Nkrumah escreveu o livro Neocolonialismo em 65, ou seja, ele sabia muito bem, e muitos outros. M. o tem. franz fanon todos reconhecem que o colonialismo existe hoje. Pero de otra forma, no es ocupación extranjera, territorial, pero de otras formas. Todo lo que llamamos el neocolonialismo que existe hoy en el mundo. Y por eso, para mí, hablo de colonialismo y que lo estoy trabajando es caracterizar el colonialismo de hoy. Porque mi, 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 mi raciocinio es muy sencillo. Hay hablamos de capitalismo hoy, ¿no? El capitalismo en el siglo XVII no tenía nada que ver con esto. Era otra cosa. Pero nosotros hablamos del capitalismo del siglo XVII y hablamos ahora de capitalismo. Porque no hacemos el mismo con colonialismo. El colonialismo de ahora es muy distinto de este que duró hasta dos, 1975, que fue el fin del colonialismo portugués. Y hay todavía colonias como el pueblo saráui, eh, con lo cual deberíamos estar todos solidarios. En Marruecos, que fue una antigua colonia española, y ahora de Marruecos. ¿no? Eh, pero son pocos, digamos. Hay estas otras formas de colonialismo. Ahora, ¿una es más importante que otra? No. Yo hago mucho muy la distinción que todos los eh, trabajos a partir de conocimiento nacido en la lucha es muy claro. Para nosotros es muy importante distinguir entre luchas importantes y luchas urgentes. Una lucha puede ser particularmente urgente en un dado momento. Por ejemplo, la lucha feminista puede ser urgente muy particularmente en un cierto momento. Aquí en España, por ejemplo. Por razones incluso de sentencias y todo eso, puede ser muy importante, muy urgente de luchar esa lucha. Pero el problema es que la lucha más urgente debe llevar con, con ella a las otras. Una lucha feminista debe ser antirracista y anticapitalista. Así. Y si, si no es así... Una victoria del feminismo puede ser una derrota de los trabajadores, puede ser un incremento de racismo, de xenofobia y de islamofobia. Y realmente mucho del feminismo europeo se quiere mantener fuera de estas otras luchas que son más conflictuales dentro y van a perder aliados. Tenemos que tener de que correr el riesgo de perder aliados en la clase media para atraer las clases empobrecidas porque no hay pobres en nuestras sociedades, hay gente empobrecida y gente enriquecida, por supuesto, ¿no? y que por eso traerlos también a una concepción de dignidad, donde la parte feminista sería muy importante. Por eso en una lucha social tú tienes que distinguir muy bien claramente que todas son importantes, unas más urgentes que otras, y hay que articular las luchas, pues ellas no son siempre de la misma manera. No hay recetas, no hay comando central, no hay línea correcta que te pueda ayudar, Tienes que desde la base trabajar en cuál es en tu país, en tu ciudad la mejor manera de articular estas luchas. Pero nunca te olvides que una y la otra van juntos y que es necesario ayudar los que están más olvidados. Uno de los problemas que tuvimos en América Latina fue con los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque cuando se dio visibilidad a la cuestión indígena, qué decían los afro, que en número, en número son tantos cuanto los indígenas en el continente, si no más. Si nosotros ahora somos los verdaderamente olvidados, porque ahora toda gente habla de los indígenas de América Latina y los afro, que, que son también tienen las mismas formas de discriminación, muchas veces, y que es necesario traer. O sea, todas las formas de inclusión en nuestra sociedad tienden a ser excluyentes. Produce, lo que yo digo en mi trabajo, una sociología de las ausencias, y por eso es necesario denunciar esa sociología de las ausencias. Esto es lo que tenía para te contestar. Cuanto a la segunda pregunta es claro conozco bien toda esta literatura es una literatura que es normalmente producida por el Banco Mundial también con muchos think tanks al servicio del capitalismo global que nos dicen que realmente esta es una historia bonita una historia que realmente la pobreza está disminuyendo y que por eso es bueno para todo el mundo y que es como Monsanto dice con los transgénicos los transgénicos vamos a resolver el hambre del mundo cuando mismo cuando 70% de la alimentación viene de los campesinos y de la producción familiar. Y eso es conocido en la regla de los números y de las estadísticas. ¿no? no es verdad que sea así. ¿Por qué? Porque el problema no es simplemente la extrema pobreza. El problema es la diferencia, la, la privación que se existe en la sociedad cuando la polarización es demasiado grande. Porque cuando hay realmente pobreza, pero todos son pobres, no hay anomía. O son relativamente pobres. Por ejemplo, usted durante mucho tiempo iba a Mumbai y se quedaba in, impactado. ¿Cómo tanta pobreza de gente en la casa y no hay un crimen? No hay crimen. En nuestras sociedades, yo no yo puedo ir con mi bolsillo, carro abierto y todo eso y nada. ¿Por qué? Están todos oprimidos. No, es la diferencia de riqueza que cría realmente Esta es la polarización. Que está dando a que las personas más ricas puedan tener un poder sobre nuestras vidas, que nosotros no tenemos. Los Irmans cogen en este momento en los Estados Unidos, dominan la política americana. Está en una organización llamada ALEC, que es una, una, una organización de proponer en todos los estados, comprando diputados. Comprando deputados, comprando votos, destruir todas as políticas públicas de los Estados Unidos. Em Wisconsin, por exemplo, onde trabalho desde há 32 anos, que vivo cinco meses além, en los Estados Unidos, neste momento já não é possível ter um forte sindicato de serviços públicos, porque estes senhores tentaram anular e lograram lograr. la ley de, de los sindicatos públicos en que eh, los, las personas deducen de su salario el, la contribución al sindicato. Esto ya no es prohibido, ya no es permitido en Wisconsin. O sea, los datos realmente muestran que es la polarización de la riqueza que está destruyendo la ecología, el bienestar del planeta y la gobernabilidad del planeta. Y es por eso que nosotros decimos que la globalización debe ser. No estoy diciendo que ahora vamos a volver a un momento no globalizado. Es difícil. Cuando nosotros empezamos el Foro Social Mundial en 2001, nosotros organizamos en Porto Alegre para ser un contrapunto a Davos. En Davos era el Foro Económico Mundial y era al mismo tiempo. Y la primera vez tuvimos en debate con George Soros, de hecho, que estaba ahora George Soros es un demonio también para Trump y para muchos para para muchos de extrema derecha en Europa, pero George Soros en este momento era quien dominaba Davos, ¿no? y nosotros de este lado tuvimos un diálogo muy interesante, un, un, di, un diálogo un poco duro, digamos, ¿no? porque la globalización venía con vuestros argumentos, no, no somos buenos para el mundo, nosotros decíamos no, porque necesitamos una globalización contrahegemónica, para ustedes se movilizan con tanta facilidad en el mundo, controlan prácticamente todo el mundo, vean cómo las multinacionales están comprando a precio de nada la gran riqueza de Brasil, que hasta ahora estaba fuera del mercado internacional, producen golpes para poder tener acceso a la riqueza. Esto todo no es porque haya ricos y pobres, es porque hay pocos ricos muy poderosos y muchos pobres. Y esta que es la diferencia, y este es el daño que la globalización nos da. Claro, no podemos sorprender que quien beneficia de la globalización, quien paga los tanques, produzca todos estos datos. Pero esa es parte de la guerra hoy, es esa, y esa tenemos que luchar, y cada uno eh, tiene la su posición. En la tercera, sí, esta idea de los liderazgos, <coughs> y todos se recuerdan que los indígenas hablan muchas veces demandando, obedeciendo, y por eso no hay líderes. No, yo pienso que la cuestión no es los líderes. Yo pienso que en sociedades complejas la democracia representativa va a ser siempre necesaria, a mi juicio. Mi problema no es eliminar la democracia representativa. Esta es, está muy corrupta, la vemos en muchos lugares, ¿no? El dominio de la plata, del dinero es muy grande. Cuando los abogados son diputados y escriben las leyes que después dañan nuestra vida. Porque estão a serviço de grandes interesses econômicos. Isso passa aqui, passa em Portugal está documentado. Não? O problema é que essa democracia tem que ser fortalecida. Como se fortalece? De duas maneiras. Primeiro, porque há muita outra coisa que não deve estar na democracia representativa, sino na democracia participativa. É preciso, é necessário articular, não somente a nível municipal, sino a nível autonômico aqui seria ou a nível Federal, un sistema de presupuesto participativo. Y si es posible, y se puede luchar por eso. Segundo, tenemos que los partidos, la democracia representativa, tienen que ser también contaminados por la democracia participativa. Los partidos viejos son todos muertos. No, no pienso que son buenos para el futuro. Nos trajeron hasta aquí y fue un buen trabajo, pero no nos llevan de aquí adelante los partidos de tipo viejo dominados por burocracias partidarias. Los partidos del futuro serán partidos de movimiento donde la participación ciudadana es fundamental para decidir quiénes son los candidatos y cuál es la agenda política. O sea, la democracia participativa está estar dentro de los agentes de la democracia representativa. Así lo veo. Pero este es un proceso de transición doloroso, pero hay señales, hay señales interesantes. em vários países do mundo. Por exemplo, se vocês miram um livro que acabamos de publicar, que se chama Demodiversidades, que já o nome mostra que nós não precisamos solamente de biodiversidade, mas também de demodiversidade, seja, várias formas de democracia, e parte é do nosso estudo no projeto Alicia. E neste projeto que fizemos no centro em Coimbra, temos experiências, experiências democráticas de democracia comunitaria, democracia participativa y democracia representativa. Y cuando las tres segundos se articulan, no hay corrupción, por ejemplo. Y hay un manejo de los fondos mejor y hay una mayor, más grande proximidad de los ciudadanos y de las ciudadanas al poder político. Por eso líderes van a ser necesarios en sociedades complejas, porque no, no estamos en el mundo de Rousseau de la democracia directa, pero eh, hay líderes y líderes se puede realmente mandar algo diciendo, no? Revocatorias, por ejemplo, hay muchas medidas que hoy tenemos en nuestras manos que pueden, eh, que mandatos revocatorios eh, vinculantes que podemos eh, imaginar. Más preguntas. Bueno, tenía más preguntas, hemos agregado en esa la sala dos cuartos, así que muchas gracias por su asistencia y hasta el año que ve.